Caminando por la calle, una carta levanté, y en el interior dos niños empezaron a querer. Ella tiene 12 años, es un mes mayor que él. La vergüenza y la inocencia lo hacen describir tal vez como hacen los mayores. Hoy dos rosas le compré, yo no sé si sirven de algo. Se hizo tarde, ya lo ves, para que nadie la viera. Me trataba de esconder cuando al fin dieron conmigo, castigado y sin comer. No, no importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano y no me atrevo todavía. No, no importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano y no me atrevo todavía. Y de pronto llega el viento a tocar en mi balcón. El silencio sabe estrellas, las estrellas al reloj. El reloj que marca el tiempo para que te vuelva a ver. Quizás solo sea un momento, un instante puede ser. No, no importa si tú me miras, yo me convierto en un rey azul. Me hice una promesa hace unos días para tocar tu mano y no me atrevo todavía. ¡Isa! Muchas felicidades. Qué bueno que estás aquí, la verdad es que sí, Lilianas. La gente, gracias. ¿Qué opina Isaac Arquín? ¿Cómo cantó? Mientras tanto, vamos a preguntarle a los jueces. ¡Ay! Abogado, ya se me había olvidado, como está medio enamorándonos, robando cuadros, se me olvida. Perdón. Abogado, su comentario, por favor. Muchísimas gracias, Jessica, por dejarme hablar, porque ¿claro? Yo pensé que venía nada más. ¡Nadia! Aquí de bulto. ¡Ya acabó! Okay. Oh, no, vamos, no. El que sigue. Creo que has puesto el ejemplo de lo que muchos de los de aquí deberían aprenderte. Muchísimas felicidades, vos y todos. ¡Nadia! No, yo los amo, compañeros. Oye, verdad, es un placer. Isaac, está hablando Nadia, papá. Oye, Isaac, ya sabemos que cantas muy bien, pero yo la verdad pensé que ibas a ser como súper tieso, ya sabes, de como cantante así muy formal. Y no, ahora te aprendiste hasta la coreografía, grabaste tu video para las pantallas. Muy bien por el esfuerzo y además porque nos hiciste que nos divirtiéramos contigo. Y eso es muy importante en cualquier performance. Muchas felicidades. Isaac Arquín, la gente opina que lo hiciste el 79% muy bien. Muchas gracias, mi gente. En verdad es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, sal del escenario, por favor. Nosotros vamos al backstage con Carlos y Tabata Jalil. ¿A quién?